¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión que tenemos a través de nuestra plataforma de Microsoft Teams, enlazados con los protagonistas que hacen este programa de Voces Universitarias. Muchísimas gracias, agradezco mucho la participación de la doctora Norma Palacio Ramírez, así como también del doctor Joel Omar Yam Gamboa. Quienes son, bueno, coordinadores de este evento tan importante de la Noche de las Estrellas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Voces Universitarias. Bienvenida y bienvenido, doctora y doctor, bienvenidos. Gracias, al contrario, gracias por, por invitarnos. Gracias, Heriberto. Muy bien, bueno, pues, eh, doctora Norma Palacios, voy a, a eh, iniciar con usted. Ahorita a, platicamos a fondo de lo que es esta Noche de las Estrellas. De, en esta edición 2020, pero me gustaría, bueno, para quienes están apenas eh, conociendo este evento, el cual, bueno, nos gustaría que hiciéramos un poquito de historia, ¿cuántos años lleva, pues ya, en ediciones, esta Noche de las Estrellas y cómo ha ido creciendo hasta ya ser un evento muy importante para, para la Universidad de Quintana Roo y no solo para nosotros, sino para otras instituciones también que se han integrado a esta Noche de las Estrellas, doctora Norma? Adelante. Bueno, este es un evento que surge en el 2009 a nivel nacional. Eh, Quintana Roo ha participado eh, desde el 2011, justamente a iniciativa del doctor Omar Yam, eh, en, en la Universidad de Quintana Roo. Fue la primera edición en el 2011 y a partir de ahí eh, hemos estado cambiando de sede. Pero eh, la mayoría de las veces se ha llevado a cabo en las instalaciones de la universidad. Eh, el, el comité estatal está conformado por el tecnológico, por la universidad, por el COXIT y últimamente, desde hace dos años, se ha sumado la Secretaría de Educación, también el municipio y el Instituto de la Juventud. Entonces, de un evento que nació eh, con 200 asistentes, bueno, la última edición aquí en Chetumal tuvimos eh, un aforo de aproximadamente 2.000 personas y eh, al inicio teníamos una sede aquí en Chetumal. Ahora ya somos cinco sedes. Hay una sede en Playa del Carmen, una en Cancún, sí, y estas están eh, auspiciadas por el COCSID. También en, en Morelos, ya, ya hay una sede, y pues aquí nosotros seguimos trabajando en Chetumal, pero hemos, hemos crecido bastante. Eh, solo aquí, de, de inicialmente tener a la universidad apoyándonos al tecnológico y al COCSID, bueno, ahora nos da mucho gusto ya contar con la participación del municipio. Del Instituto de la Juventud. ¿sí? El año pasado incluso recibimos apoyo del Congreso, nos obsequiaron ahí unas playeritas muy simpáticas. Entonces, hemos estado eh, creciendo y esta, esta, este evento está llegando cada vez a más gente. Y esa es la intención, que cada vez llegue a más gente, dado que es un evento de, de divulgación. Entonces, pues ojalá esta vez. Eh, también tengamos muchas visitas en la página en donde se va a llevar a cabo porque realmente es un evento que hemos visto crecer y hemos visto crecer mucho debido en gran parte al apoyo de todos ustedes y al, y al apoyo invaluable y a la participación invaluable de los estudiantes tanto de la universidad como uh -huh. del instituto tecnológico como de bachilleres uno con la maestra estela que es, es muy entusiasta, muy participativa y con los clubes de ciencia. Doctora Norma Palacios, la verdad, ahorita que comenta todo esto, bueno, ustedes muchísimas gracias también por habernos eh, invitado durante todos estos años. Hemos visto cómo ha crecido enormemente este evento en forma pues, presencial, la verdad se va a extrañar en esta edición, pero bueno, eh, sin duda alguna eh, se consolidan estos, estos lazos precisamente en, con este evento, porque bueno, pueden participar más personas, se pueden integrar muchas más eh, participantes de otras partes de la República, dar más conferencias, bueno, ahorita no lo van a platicar, pero doctora Norma Palacios, ¿cómo, eh, ¿cómo ve usted que la, la ciencia eh, eh, pues sea una parte fundamental en el conocimiento hacia los niños, porque bueno, los jóvenes estuvieron participando en, digamos, en sus carreras y demás, pero bueno, hubo much hay muchos niños que están también interesados en descubrir lo que es el cielo y las estrellas. Sí, esa es una parte buena, porque en realidad eh, la divulgación de la ciencia eh, tiene, tiene justamente dentro de sus objetivos, el motivar a los jóvenes a estudiar. O sea, si es, si es enfocado hacia ciencias, está bien, pero si no, hacia cualquier otra carrera, pero estudiar, despertar la curiosidad por aprender, despertar el deseo de aprender. Y, y bueno, la, la astronomía es, una, es un magnífico pretexto, ¿verdad? Porque como decíamos en ocasiones anteriores, Quién no disfruta mirar el cielo y, y ver las estrellas, ¿no? Entonces, para empezar eh, a cuestionarse lo que uno es en este, lo que cómo es este planeta, en dónde está situado nuestro planeta, qué es una galaxia, son preguntas fundamentales. Pero son preguntas que además es bueno que, lo, que los niños tengan. Entonces. Esto, eh, la noche de las estrellas, tiene como finalidad motivar a la gente a estudiar, acercarla hacia la ciencia, alejarla de, ciencias, creencia, de ciertas creencias eh, que, no, que no son eh, científicas, digamos que no son validadas científicamente, y eh, sobre todo acercar a los niños al deseo de aprender, que fomentar en los niños la curiosidad por el mundo y el deseo de aprender. Y en ese sentido es que ese, eh, es que es que nosotros estamos trabajando para que los niños tengan curiosidad por aprender, deseos de aprender. Y en ese sentido eh, yo creo que es un es una ambición muy muy bonita eh, la que tiene la, la Noche de las Estrellas. Así es. Eh, doctora, ¿podría platicarnos, bueno, más o menos qué actividades, bueno, no este, las que tendremos este, este, en esta edición, pero cuáles han sido las actividades que ustedes estuvieron realizando para llevar esta, pensar así, esta curiosidad hacia los niños? ¿Cuáles fueron, digamos, estos talleres que ustedes estuvieron eh, of ofreciendo durante esas ediciones para que los jóvenes se interesaran, jóvenes y niños se interesaran en las actividades de la noche de las estrellas? Ok. Dentro de, los, dentro de los talleres ha participado tanto personal del, del COCSIT como alumnos de la, de la universidad y alumnos de bachilleres. Cada quien dentro de sus posibilidades ha hecho eh, maravillas. Ah, también, ha, también han participado eh, eh, personas de la... Um, de la universidad, sí, tanto biólogos como los mecatrónicos que han llevado sus, sus, este, sus exposiciones. Y en cuanto a talleres, bueno, se ha, se ha hablado incluso en algunas ocasiones de refracción de la luz, difracción de la luz, interferencia. El planetario presentó en el 2015 un experimento muy bonito, que es el de los anillos de Newton, estuvo muy bien. Los muchachos han este hecho trabajos que tienen que ver con la luz, la interferencia, la difracción. Entonces, eh, y además de eso, se han hecho. Eh, Presentaciones de juegos, los, los jóvenes del tecnológico han hecho algunos prototipos, han diseñado algunos prototipos que se han presentado en La Noche de las Estrellas. Justamente estos prototipos, pues relacionados con la ciencia y con la divulgación de la misma. Eh, se han hecho talleres como La bobina de Tesla, o sea, generalmente se, se ha enfocado hacia eh, experimentos con luz. Excelente. Doctora Norma Palacios, muchísimas gracias por esta, ahora sí, semblanza de lo que han sido estos, pues ya casi 10 años de lo que ha sido la participación de la Universidad de Quintana Roo junto con otras instituciones en, en esta Noche de las Estrellas. ¿Y qué les parece, doctor Omar Yam? Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita, al regresar del corte, platicamos de esta edición 2020 de La Noche de las Estrellas. Seguimos con más aquí en Voces Universitarias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Universitarias y bueno, seguimos enlazados con los protagonistas de esto que es La Noche de las Estrellas con el doctor Omar Yam y con la doctora Norma Palacios. Gracias por seguir con nosotros eh, aquí platicando. Doctor Omar Yam, bueno, platicábamos en el bloque anterior con la doctora Norma Palacios sobre lo que han sido estas ediciones de La Noche de las Estrellas y bueno, pues... Lamentablemente, digo lamentablemente, porque siempre es, es un lugar idóneo para la ciencia, idóneo para los jóvenes, la interacción con niños eh, que pueden ver, eh, usar un telescopio, aprender, como lo dijo la, la doctora Norma, de varios talleres con la luz, con exposiciones de los alumnos de Tecnológico y de la UCRO, eh, igual con el apoyo del CONACIT, del COCSIT, perdón. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta noche? Del 2020 de la noche de las estrellas. Hola, Heriberto, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, desde el inicio de la pandemia, el Comité Nacional comienza, digamos, con la selección del tema en el mes de febrero y, claro, en el mes de febrero todavía era, este, no se avisoraba cómo iba a estar la situación de la pandemia para estos tiempos, ¿no? Entonces, el, el, el motivo de, de este año, que es, son los 30 años del telescopio espacial Hubble, pues bueno, eh, se eligió ya que el Hubble ha dado una gran cantidad de información científica sin precedente O sea, lo que el Hubble ha encontrado en el universo y todavía lo que se sigue obteniendo de los datos ha sido a lo que ya después de maravillar, se ha puesto a los astrónomos a trabajar, a, a, a reformular algunas hipótesis ¿sí? y a, a nuevamente a seguir abriendo nuevas líneas de investigación en este campo. Por ejemplo, una de las más importantes ha sido los campos profundos del Hubble, imágenes donde se seleccionaron regiones la, lo más oscuras posible del cielo que conocemos y después de algunos días de estar teniendo observaciones allá se vio que estaban llenas de miles de galaxias, ¿no? Esto ha sido algo sin precedente. Entonces, el comité empezamos a trabajar como todos los años: tenemos la, los reportes, tenemos que seguir avanzando en esto, sumar nuevas sedes. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, ya estén haciendo las previsiones desde este, por ahí de junio, la situación que no iba a ser posible eh, tener eventos en, en vivo. Y entonces, eh, en, después de varias reuniones, llegó a la conclusión que aún si no tuviéramos los eventos en, en vivo, como usualmente los tenemos, la Noche de las Estrellas no se debería de interrumpir por todo lo que ha logrado. La Noche de las Estrellas, como comentó la maestra Norma, comenzó en la Ciudad de México en 2000, el presidente fue en el 2008, y de ahí ya hemos rebasado las 100 o 115 eh, sedes aquí en el país más las sedes internacionales que han estado siguiendo este evento y las nuevas sedes que se van sumando cada año, ¿no? que comienzan como, como comités pequeños y poco a poco van logrando tener ya la categoría de comités o sedes para ser reconocidos. Entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar sobre este cómo sería esta modalidad en línea. Hemos tenido bastantes capacitaciones para este tipo de transmisiones, cómo enlazar este, en las actividades, porque tenemos claro que no debemos de, de provocar reuniones este, eh, grandes, tenemos que actuar como las autoridades sanitarias, universitarias sugieren. Y en ese sentido, entonces, es que vamos a tener la noche de las estrellas completamente virtual, vamos a tener inclusive observación con telescopio de ese planetario. De Chetumal de manera virtual, nos vamos a enlazar remotamente a la hora de las observaciones. Están haciendo todos los arreglos para poder eh, sacar las imágenes acá. Las actividades también artísticas y culturales van a ser, pues, con menor participación de gente y también van a ser virtuales. ¿sí? Y también vamos a tener, esperamos, este, durante el evento, vamos a a estar, como no vamos a poder eh, obsequiar las playeras que se logren o, o los souvenirs de la noche, las estrellas que usualmente obsequiamos en, en el evento, pues los vamos a estar eh, poniendo mediante preguntas a los participantes para que quienes se los vayan, estén ganando, se les pueda obsequiar después del evento, eh, tal vez un par de días después, ya tomando en cuenta toda una logística para que sea segura la entrega también. Así, eh, la noche de las estrellas, este, pues bueno, hemos aprendido también eh, en esta situación a explotar también la parte de redes sociales y vamos a tener, por ejemplo, ahorita por primera vez participaciones de conferencias nacionales, dos muy interesantes, una que tiene que ver con la colonización de Marte, que le han llamado Marte Nostitlan, ¿sí? cómo es que vamos a hacer los primeros este, avistamientos para poder lograr un asentamiento humano en Marte y vamos a tener otro muy importante de donde van a participar astrónomas mexicanas que se encuentran en estos momentos en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial Hubble entonces van a ser unas pláticas realmente imperdibles como dijo la maestra Norma el objetivo de la noche de las estrellas es siempre llevar la ciencia y motivar a los jóvenes de manera lúdica, mostrarles lo bonito que es la ciencia y ojalá que se, que se siga estén cumpliendo este objetivo. Nosotros cuando comenzamos, eh, quizá ya faltó mencionar que fue a través de la Fundación Jan, Jan Palacios que logramos conseguir el primer telescopio con recursos propios y de ahí logramos también que el Consejo se involucrara más y se creara este programa que se llama del aula al universo, y ahora estamos cerca de tener como 200 telescopios en todo el estado, y esto ha logrado también que las sedes aumenten, tenemos ya sedes en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, José María Morelos, en Cozumel, ¿sí? y esperemos que en Carrillo pronto tengamos otra, y vamos a ir avanzando, quizá en Bacalar también. Y vamos a ir avanzando. Eh, si bien el año pasado en Chetumal tuvimos un aforo de 2.000, eh, estimamos que en todo el estado en ese evento presencial participaron o asistieron más de 12.000 personas. Entonces vemos que el objetivo se está cumpliendo, vamos este, avanzando. Como, una, como un dato adicional, pues este, en parte de ese objetivo se va cumpliendo. Recordarás que hace poco... Tuvimos la oportunidad de platicar con Sergio, Sergio Chip, un egresado de la UCRO, quien sí. participó en esta primera imagen del agujero negro en el centro de una galaxia, creo que fue M82 o M87. Y pues si recordarán, el año, este año el premio Nobel se otorgó a, do, a tres astrónomos por, el, por la determinación a través de movimientos de estrellas del agujero negro en el centro de la galaxia. Determinación que vale la pena en estos momentos reconocer que previamente la había hecho un astrónomo mexicano con el gas que se encuentra en el centro de la galaxia, el astrónomo Luis Felipe Rodríguez del Instituto de Radioastronomía de la UNAM. Entonces, eh, eh, en sí, todo esto va provocando que la gente se acerque. Si efectivamente, si nosotros vemos en el espacio, cabe todo, no solo es astrónomo, sino se tiene labor de ingeniería, de biología. Ahorita tenemos la detección, posible detección de la fosfina en la atmósfera de Venus. La fosfina es un, este, un compuesto que se, que se libera generalmente a través de vida orgánica y esto ha abierto un debate tremendo. A Jesús este, todavía, como así es la ciencia, sigue a, al fuerte escrutinio de la comunidad científica, pero todo esto va avanzando a pasos agigantados y sí... Si, Tuvimos el Hubble con un telescopio de un diámetro de 2 metros, ahora va a ser lanzado un nuevo telescopio con un diámetro de 6.5 metros de diámetro. Entonces, hay muchísimo para, para seguir este, conociendo acerca del universo. Sin duda alguna, doctor Omar Yam, estos temas del espacio siempre apasionan porque es un, pues es un universo exactamente por descubrir y sin duda alguna pues, eh, hay una inmensidad. Que de cosas allá arriba y bueno, pues que tenemos seguramente muchos años más y generaciones tras generaciones seguirán trabajando en ello. Eh, doctora Norma Palacios, doctor Omar Yam, muchísimas gracias por haberse enlazado aquí con nosotros para eh, que diera a conocer lo que es esta noche Las Estrellas en la edición 2020. No sé si quieran agregar algo más para finalizar con esta entrevista. Doctora Norma Palacios. Y que para que sepan un poquito más de lo que se ha hecho, o sea, si tienen curiosidad de lo que se ha hecho. En la Noche de las Estrellas aquí en Quintana Roo, visiten la página de Facebook, Noche de las Estrellas, Quintana Roo, y nos den like. Es importante ahora que todo es online, que nos den like a la página, que la visiten, que vean, porque además la página funciona durante todo el año, no cesa, y se suben noticias importantes y sobre todo verificadas. Entonces, Noche de las Estrellas, Quintana Roo. Los esperamos. Excelente. Le vamos a dar un like, por supuesto. Do doctor Omar Yam. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Voces Universitarias. Muchas gracias, Eliberto, al contrario, este, muy amable de tu parte. Muchísimas gracias y bueno, pues usted, amigo de Voces Universitarias, nos vemos en la siguiente emisión aquí en Voces Universitarias. Hasta la próxima.